para estar aquí. Alberto, ¿qué tal? 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 ¿Q
Patrocinadores, ellos permiten que esta prueba tenga el cariz clasificado en categoría masculina, que ha sido José Luis Zúñiga. Entrega el premio el alcalde de Alberite, José Ignacio Jadraque. Un aplauso para José Luis, por favor. Vamos a dar un aviso para el dorsal 293, que por favor recoja su equipación en el guardarropa. El dorsal 293. Felicidades a José Luis Zúñiga, tercer clasificado de esta cuarta carrera Valle del Iregua. Un aplauso fuerte para él. Que además es el regalo a tu padre, ¿no? Que está de cumpleaños hoy. Y es compañero nuestro. Muy bien, muchas gracias, chicos. Que se quede, preferís. Hoy. Femenina, por supuesto, ha sido Rocío Marín. Entrega el premio Javier Lasanta, director comercial de Nuevos Negocios de Nueva Rioja. Rocío Marín. Está acercándose. Felicidades a Rocío, un aplauso muy fuerte para ella. Alcalde de Villamediana, entrega el premio a Nureddin. Ha sido Gemma Olave. Entrega el premio Susana Miranda, directora de marketing de Nueva Rioja. Gemma Olave, un aplauso fuerte para ella. Aquí la tenemos, Gemma. Fuerte para Gemma, felicidades. Vamos a continuar con la primera clasificada en categoría femenina y por lo tanto ganadora de la cuarta carrera Valle del Iregua para Susana Arrúa. Entrega el premio Rosana. José Ignacio Ceniceros, presidente del Gobierno de La Rioja, por favor. Susana Arrúa, campeona, ganadora de esta cuarta carrera Valle del Iregua. Enhorabuena, un aplauso fuerte para ella. En categoría masculina y por lo tanto ganador de la cuarta carrera Valle del Iregua, Camilo Santiago. Entrega el premio Rosana Zorzano, alcaldesa de Albelda de Iregua. También recibe el premio por ser el primer albeldense en cruzar la línea de meta. Felicidades, un aplauso fuerte para Camilo. Os pedimos a todos los ganadores que os acerquéis para hacer una foto.